sácale los brazos. Chao, cuidado, cuidado. Chao. ¿Qué? ¿Qué le pasó en el... ¿Qué le pasó en el techo? Ahora lo voy a explicar. Tienen que ser unos techeros sin licencia lo que le hicieron eso, ¿no? No, lo voy a explicar ahora. Tiene un juego en la ceja y en la caída aquí que es extraordinario. Falso techo. Dios santo. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, gordo? ¿Cómo está? Triste y a la vez contento. Me lo diga, si lo ha tratado de actuar, que es una barbaridad. No, no, yo de verdad, lo que yo estoy seco ya, yo he pasado una semana llorando. No me lo diga, la gente sabe que entró llorando. No me lo diga, está implícito. Increíble, hijo. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Tomé una decisión importante en mi vida. Carlote. Está más falso que Armando Tomei. En ocho. ¡Oh, Carlucho! ¡Oh! ¡Qué decisión! De verdad, tomé una decisión muy importante en mi vida. ¿Cuál? Y quiero que el público presente me entienda. Yo sé que la gente va a empezar a llorar como mismo yo entré. Porque no van a querer. Me da hasta miedo contarla, hijo. Ábrase, ábrase, si en definitiva. Usted lo que está es... ¡Chao! ¡La migra! ¡La migra! ¡La protuberancia! ¡Cuidado, que ya! Oye, niña, ¿que tú has fijado en eso? Mírame, por favor, preocúpate y cierra los pies, anda. A nuestra edad ya no estamos para estarnos jugando así. ¡Oh, no! Sí, porque si ya... No, no, que en los hombres, mientras más edad, los huevos... Ya, 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 no, ya. Eso crece, no para, no para. A usted nada más hay que ponerle. Ya, ya, ya. Ya, ya, que usted nada más hay que darle uno. Ya. Bueno. Mi hermano, tú sabes que lo mío siempre ha sido la música. Bueno, yo empecé recitando. ¿Recitaba usted? Yo recitaba, ¡nengre, mi nengre, vengre de Caimito! La poesía antillana. Es decir, usted está inspirado en el acuarelista. Acuarelista de la poesía antillana, bueno, en mis principios. ¿El nombre de él? Luis Caponel. Luis Caponel Durruti. Es el segundo apellido. Okay. Eso lo hacía yo en la Casa de la Cultura de allá de Calipete. El barrio que me vio nacer. ¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló! ¡Oh, fuló! Después fui evolucionando y empecé con las declamaciones de Carlos Ruiz de la Tejera. Ay, el maestro de la Tejera también. Claro. ¿El qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso. Ya. Yeah. Lo hice varias veces. Y después me dediqué... Y en su repertorio La Vela y todo, ¿no? El de La Vela. Esa, lo hice. Excelente. Claro, yo no la pagaba así. Yo siempre... Bueno, yo le he dado otro final. Siguió el surco de la declamación. De Charles Ruiz de la Tejera. Y bueno, ¿y después? Y después, bueno, me dediqué al canto. Ah, ¿nunca llegó a Lambia? ¿A quién? Bueno, no nos vamos a meter en esos terrenos. ¿Lambia? Sí. Bueno, no nos vamos a meter. ¿Vamos a dejarlo ahí, hijo? Sí. Sí, bueno. Es que ahí ya después me mudé para otro lado. Bueno, ya. Y ahí me dediqué al canto. ¿Y yo qué? Empezó ahora por el maestro choca, Alfredo. El maestro Alfredo. Alfredico, claro. De esta casa, buenísimo. ¿O no? Igual que también hacía con la prima mía, con Boyonia. ¿Con? Boyonia, la más chiquita. Ella hacía de mí. Eso es, en Calimete, en la Casa de la Cultura. Ella hacía de Mirta y yo soñaba que bailaba. Usted, Vanessa. Y que el piano tocaba. ¡Ah, oh! Vanessa. ¡Ah, ah! Sí, bueno. Alabado, ahí me gana el público entero Calimete. Qué lindo. Sí, que usted es de esa época de los grandes, Sergio Faría. Coño. Vicente Roja. Vicente Roja, ese era de. ¿Cómo se llama aquella canción? Yo me quedé con ganas de haber dedo y de decirte amor, me quedé. Qué lindo, ya, ya. Oígame. ¿Te gustó, no? Sí, sí. Me dijiste ya. No. Te sentiste un poco como nostálgico, ¿no? Sí. Oiga, y bueno, y ahí hizo su carrera. Y hice mi carrera. ¿Y hoy? ¿Por qué tan corta? Es decir, ¿por qué? No, si yo seguí. Después llegué aquí, en Balsa. ¿Pero aquí ya ha cantado en algún lugar? Claro, hijo. ¿Dónde se ha presentado aquí? ¿Eh?
Bueno, estoy hablando con mi mamá, a ver si me empuja ahí. Pero... Está dura la cosa. Está dura, la competencia está dura. Entonces, bueno, me presenté con varias gente. He tenido muchos problemas en el mundo de la música. El Chulo no me contesta. Estefan. ¿Estefan? Emilio. Ok, Emilio Estefan. Tampoco contesta, cada vez que lo llamo me sale John Collins, es una mujer ahí hablando y para mí que es Gloria. Ya. Y repite lo mismo, y repite lo mismo, y repite lo mismo. Eso es que no conoce el número seguro. Después, el día que vino aquí los Pimpi. ¿No? Los Pimpi. Pimpinela. Yo leo Pimpi de cariño. No. ¿Te acuerdas que ellos me hablaron para ver si yo abría los conciertos? No, ellos nunca le hablaron a usted para ahí. Y después ahí atrás. Ah, será un claro, cámara cuando, no. Cuando el mulato le estaba quitando los micrófonos. Joaquín le dijo, no, dale, métele. Ya. Terminé enredado con Joaquín. Alándonos los pelos los dos. Como dos hombres, ¿verdad? Alándonos los pelos, los mordimos. No, los mordimos y todo. Una discusión del carajo. Ya. Entonces, cuando llegué a la casa, reuní al familión completo. Pingonia. Goyonia. Tetonio, Pesonio, Culonia, Morrocorio, que es el mayor, Bebonia, Pendejo, mira, ¿te conoces? ¿Tú sabes quién es, no? Pendejonia, Clitorionio, ya, la familia. Prepucenio, familia entera. Euretrinio. Usted lo dijo. Usted dijo toda la familia. El familión entero. Y le dije. Aquí está el doctor Bali. ¿Qué? No. No, no. Hasta hoy canto. Ya. Voy a retirarme de la música. ¿Es una decisión? Es una. Ah, por eso es el dolor. No se vayan, la gente que está viendo, no se vayan. Sigan ahí que... No, la gente lo está poniendo en el chat. No puedes dejar de cantar, esta es la vida tuya. Pero, señores... Qué falso eres, no hablaste de Rudy La Escala. Mira cómo la gente... No, La Escala. Escala. Cacho, La Escala pegó un trastazo por la espalda una vez. Esto de verdad, salí cantando con él, me dio y me viré y le dije, maestro, ¿qué pi le pasa? Esto, no, no, eso de verdad, pesado, Rudy, chico. Y entonces decidí dejarlo y seguirle el camino de papi.